Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carburando Rally para revivir lo mejor de un gran fin de semana lleno de actividad en materia provincial, nacional e internacional. Arrancando junto a mi compañero de equipo Mariano Ramírez, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? El placer de saludarte a vos, a toda la audiencia de Carburando Rally en este nuevo episodio, llegando ya a la recta final del año y por eso comenzamos a repasar lo que fue el cierre de cada uno de los campeonatos que hemos seguido a lo largo de toda esta temporada 2023. Y comenzamos a nivel regional con Rally Cordobés, que disputó su última fecha en Villa del Totoral, en el norte de la provincia de Córdoba, y este es el informe. El Gran Premio Vuelta al Norte cerró con significativo éxito la temporada 2023 de Rally Cordobés, que una vez más demostró ser el ejemplo a seguir entre los torneos regionales de Argentina. La actividad para las 78 tripulaciones habilitadas a ser de la partida comenzó con la largada simbólica en la localidad de Villa del Totoral el viernes en la tarde-noche, para luego disputar un super especial nocturno en la comuna de Sarmiento, destacando en esta competencia la participación de 5 binomios en la categoría R5 y muchas categorías por definir sus campeonatos. Los caminos por los que iba a transitar la prueba se mostraron, como es habitual en esta región de la provincia, de manera inmejorable, uniendo sectores muy veloces con otros muy técnicos y trabados. La actividad en ruta abierta tendría 6 pruebas especiales en cada jornada de sábado y domingo, mostrándose desde el comienzo mismo una cerrada lucha en la general entre Gastón Pastén, Matías Ramos, y Federico Cadamuro, Juan Pablo Carrera, quedando la competencia en manos del sanjuanino, que debió atacar el domingo tras haber sido escolta del Jesús Mariense en el cierre de la etapa inicial, sumándose a ellos el pampeano Luis Arceluz, que debutó en la divisional con un Citroën C3 subiéndose al podio. El binomio local Mario Baldo, Alex Ruiz, que tenían que correr para conseguir la corona, cumplieron con su objetivo arribando en el cuarto puesto, mientras que Fernando Álvarez Castellano, José Pepe Díaz, deflexionaron sobre el final con un precal roto en el Hyundai i20. En la divisional Maxi Rally eran 3 los aspirantes a la corona, prevaleciendo la experiencia y velocidad de Tomás Maranzana, Pedro Salamone, quienes con el Ford dominaron a lo largo del fin de semana y hasta se repusieron de una penalización para ganar y quedarse con el título, dejando tras de sí a Luciano Bossio, mientras que Ignacio Fotheringham tuvo muchísimos problemas con el VW Gol y Raúl Raca debió reengancharse tras un prematuro abandono del sábado. La categoría Residuo Sene, sin la familia Cruz en carrera, marcó un claro y lógico dominio de Miguel Reginato Juan Monasterolo, hasta que a poco del final el motor del Mitsubishi dijo basta, dejando la victoria en manos de Alexis Rodríguez, Nicolás Oliva de gran tarea y tomándole la mano al Mitsubishi, completando el podio Héctor Fenin, Emanuel Ceballos y Rubén del Campo, Mariano Pisaco. La R2 Sport llegaba a Totoral con 2 postulantes al título, prevaleciendo en carrera Germán Unman, Andrés Schwander, mientras que Ramiro Giraudo, Marcos Bazán siguieron al pie de la letra su libreto para quedarse con la corona tras ubicarse como escolta del representante de Canal, arribando detrás Gerardo Ortiz y Salvador Pensato. Entre los autos de tracción simple, la división L1 impusieron su ritmo los capitalinos y siempre vigentes Germán Tato Baglio, Federico Baratera, dejando como sus escoltas a Ariel Bachi y Nico Slock, que se quedaron con el título, completando el podio Marcelo Varela, Francisco Moldes. En la N1 volvieron al ruedo los ya campeones Julián La Rosa, Sofía Sabatini, para ganar de punta a punta y asegurarse también el trofeo del absoluto de tracción simple, siendo escoltados por Mario y Nicolás Bruno, Luciano Sabatini y Lucas Martín, Facundo Salgado Nash, Osvaldo Pedrío, Facundo Talano y Luciano Basconi. Párrafo especial para la divisional RC5, que llegaba con 5 tripulaciones con aspiraciones al título,
prevaleciendo la experiencia y buen manejo de los actuales monarcas Claudio Menzi y Miguel Vera, quienes tras liderar en la etapa inicial debieron rehacerse de una penalización de un minuto para ganar la carrera y conseguir el bicampeonato con el Nissan March, superando en carrera a los hermanos Francisco y Martín Herrera, Santiago Sabatini, Diego Grión, Mariano Preto, Gastón Pedrido, Guillermo Ambrosio, a quien un par de neumáticos rotos lo privaron de dar batalla tras haber llegado como líder del torneo. Nicolás Armesto, Alejandro Baratella y Héctor Porcio en los 10 primeros lugares, mientras que Jonás Saita terminaba en el puesto 13 luego de sufrir un revolcón y abandono apenas iniciada la carrera. La RC6 mostró una cerrada lucha entre Fernando Valero y Eduardo Losa, que ganaron la prueba, y los locales Valentino Cardoso y Sebastián Mugni, quienes siendo escoltas del San Francisqueño se quedaron con la corona, completando Pablo de Stefanis, Juan Cruz Vera, Gastón de Rossi, Julián Révola y Alberto Sartori. La N3 vio una vez más victoriosos a los ya campeones Leandro Martínez y Joaquín López, dejando como sus escoltas en el podio a Carlos Pautazo, Diego Pérez y Marcos del Vecchio, Pablo Lapenta, completando Santiago Braida, Gustavo Soto y Facundo Mugrúa, habiendo sido protagonista Juan Manuel Paisa, quien luego fuera excluido por técnica. Por último, en la N2, la victoria quedó en manos de los Jesús Marienses, Ariel Bonomo, Gabriel Vicentini, imponiendo un gran ritmo en su regreso a la actividad, superando en tiempos a Sebastián Salazar, quien fue excluido también por técnica, heredando el lugar de escoltas Nicolás Bulís, Mariano Márquez, completando los 5 que arribaron Walter Candioto, Everviano y los nuevos monarcas de la divisional, Wilson Bornino, Santiago Cabello, representando a la Peña MM Sport. Volvemos al comienzo. Rally Cordobés cerró en el norte de la provincia un exitoso 2023, marcando inequívocamente el camino a seguir por otros torneos regionales, manteniendo el compromiso de trabajar para superarnos el año próximo. Ahora es momento de escuchar a los protagonistas del certamen. Disfrutamos un montón. Ya se decía que estos caminos eran lindos. Disfrutamos un montón el auto. Sigo asombrado de todo lo que hace el auto, combinado con estos pisos, con estos caminos de montaña rápidos y en sectores trabados, con algunos saltos. La verdad que tiene un mix de muchas cosas que hizo disfrutar bastante el auto. Estoy maranzada, felicidades. Gran carrera, gran campeonato. Sí, para el infarto, la verdad. No le faltó nada a la definición del campeonato. Prácticamente hasta el último camino, el último prime, se estaba disputando todo, así que contento. Campeón anticipado, pero era importante estar y ganar este gran premio, Juli. Bueno, sí, la verdad que fue un año muy redondo, muy contento por lo que pudimos hacer. Y sí, más vale, la verdad, también con ganas de venir a esta fecha, una fecha muy linda y una fecha de montaña que hacía muchísimo no estábamos en la montaña, así que era importante hacerla y por suerte salió todo redondito y fuimos encontrando un buen ritmo. Volver de nuevo, ganar un gran premio, un montón de sensaciones, imagino, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, la verdad que muy contento después de tanto tiempo volver. La carrera pasada no tuvimos suerte, tuvimos algunos problemas en el auto. Y bueno, ahora realmente feliz de poder redondear un buen fin de semana sin tener problemas, sin renegar y disfrutar de esto tan lindo que es correr en auto. Se hizo el esfuerzo, se ganó la carrera como había que hacerlo, pero no alcanzó. Igualmente, felicidades por este gran premio y esta victoria. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí. No, o sea, no alcanzó, pero bueno, o sea, no. Venimos y corrimos, que es lo que queríamos hacer. Alexis, qué manera de cerrar el año, ¿no? Qué gran premio espectacular. Increíble, la verdad, muy contento. Lo necesitábamos, acá estábamos. La verdad que muy contento por todo, muy contento por ustedes, por lo que hacen, porque es algo maravilloso. Muchas gracias al Rally Cordobés, muchas gracias a mi familia, al Dani Salvano, qué increíble todo lo que nos ayuda, y a todo esto, a toda esta familia que es el Rally. La verdad que más allá del triunfo, es todo el entorno alrededor que hace todo más lindo, más contento y disfrutarlo más. Yo no lo puedo creer todavía. Acá estamos, en el Gran Premio del Norte, y lo ganamos, casi que estamos contentos. Ariel, felicidades, qué buena manera de volver y cerca de casa, ¿eh? Oh, no sabes, inmensamente feliz. La verdad que armamos un auto en pocos días, no pude probar prácticamente, y bueno,
redondear con la cantidad de kilómetros, con la rotura de los caminos y todo eso, la verdad es que tengo una felicidad. Se nos dio todo, sufrimos ahora en la última vuelta, tenemos un pre-cap flojo, no tenemos repuesto y cuidamos un poco para poder llegar y poder redondear todo el fin de semana, que creo que veníamos haciendo de la mejor manera. Claudio, felicidades, gran carrera, tercera victoria del año y campeonato. Sí, muchas gracias, la verdad, increíble, una carrera durísima, muy linda carrera, realmente los tramos espectaculares, hoy una etapa dura, muchas piedras en algunos lugares, piedras de esas tipo viva, viste, que están clavadas, entonces había que doblar un pre-cap en la primera pasada del tramo de Simbolar y bueno, hicimos los otros dos tramos con un poquito de precaución, obviamente que no, los tiempos fueron buenos, pero lo mismo, con un poquito de precaución, teniendo miedo que se pudiera romper, pero bueno, después en la segunda etapa salimos a dar todo, porque bueno, Herrera lo teníamos, habíamos largado 28, lo teníamos de 10 y quedaba, había que ganar para tener la posibilidad de campeonar, nada más. Demostramos que ganamos bien, hoy otra vez ganamos y estoy contento por eso. Y bueno, campeonato estábamos lejos, obviamente, no había forma, pero bueno, vinimos a correr la carrera, a probar cosas en el auto. Renegamos un poco en el auto, lo que no nos hizo renegar las otras cuatro carreras, nos hizo renegar esta. Tuvimos una falla, un problema con uno de los cilindros, pero bueno, pudimos terminar, ganar a lo último y contento, ¿no? Y pensar en el año que viene. Sí, esta carrera fue muy especial. No se nos venía dando también en las carreras anteriores, hicimos el esfuerzo durante todo el año y esta sí, hubo que hacer una hoja muy conservadora y llegar con el auto sano. Sí, la verdad que, bueno, me encontré en un muy buen equipo, muy buena gente, aparte del auto que me dieron. Y bueno, me sentí muy cómodo, arrancamos el año queriendo prender y nos salió mucho mejor que prender. Lo disfrutamos, tenemos muy buenos compañeros también en la categoría. La verdad que terminamos cerrando un año muy lindo. Nunca pensé que en mi primer año de rally iba a poder salir campeón, siempre pensé vamos a mejorar tras carrera y sumar puntos y bueno, se dio así. Es muy complejo el rally, nada que ver lo que estaba acostumbrado a hacer, pero la verdad que feliz porque todo el grupo que tengo atrás, el MM Sport, Joaquín en el armo del auto, los chicos de la UMA competición en la asistencia, la verdad que hicieron un trabajo espectacular y bueno, y todos los sponsors que hacen posible que estemos acá en cada carrera, así que la verdad que muy feliz este campeonato de Paredo, ¿no? Perfecto, allí el informe de Héctor Heraldo Mancilla, vaya el agradecimiento para él que ha trabajado con nosotros a lo largo de toda la temporada 2023, como para toda la gente que hace Rally Cordobés desde el área de comunicación, Gustavo Becaría, Pepe Martino y también Belén Bustos, el agradecimiento para todos ellos por acompañarnos. Y hemos llegado al final del programa, Gonza. Es así, nos vamos a despedir repasando las mejores cámaras a bordo que nos ha dejado la última fecha del campeonato de Rally Cordobés en su edición 2023. Un abrazo para todos, nos reencontramos. Muchas gracias. Sube mucho frenando con derecha. Sube mucho frenando con derecha y no se ve alto por el medio. Puede y vuela, 50. Suave derecha frenando por izquierda, 8 menos. 8 menos acá, 100. En poste doble, suave izquierda, 80. 80 izquierda, 8. Cerrado que se angosta, con suave derecha. Se angosta y 80, ojo lo que viene. Derecha 7 más, al fin no se ve frenando. Con izquierda 7 más. Fin no se ve, frenando. Con izquierda de 7 más. 80.
sobre izquierda en 20, sobre izquierda en 20, 50, derecha 7 más, amplia, con sobre izquierda, con sobre izquierda, 80, izquierda 8, angosta para sobre izquierda, 100, sobre izquierda acá, 100 en techo de árboles a fondo, 300, 300 termina en techo de árboles, y 80, izquierda 8 menos.